Ha muerto Paul Newman, uno de los grandes actores del cine norteamericano. Su carrera abarca más de 50 años, desde sus primeros papeles como actor en películas y series para la televisión en los años 50, hasta sus roles de madurez. Pero no solo fue actor, también dirigió y lo hizo muy bien. Si hubiera nacido 10 años antes, le hubieran dado roles de galán eterno, de vaquero triunfante o de guerrero victorioso en las cintas bélicas de Hollywood. Pero no, Paul Newman llegó al cine durante la posguerra y se convirtió en una estrella problemática. So that disgust with mendacity is really disgust with myself. And when I hear that click in my head, I don't hear the sound of that phone ringing anymore. And I can stop thinking. I'm ashamed, Big Daddy. That's why I'm a drunk. When I'm drunk, I can stand myself. Eran los días en que se agudizaban las brechas generacionales y salían a flote los traumas y los conflictos entre padres e hijos. Por eso, a pesar de su apariencia imponente, sus ojos azules y su porte atlético, Newman nunca fue un frívolo conquistador de damas o un galán. No, él perteneció a esa generación de actores formados por Lee Strasberg en el Actors Studio, que llegó al cine para sufrir y encarnar los dramas más intensos y complicados. Como Marlon Brando, Montgomery Clift, Paul Newman lució los costados emocionales más débiles, las neurosis y la infelicidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, los personajes del cine norteamericano se hicieron ambiguos, matizados, secretos. Y Newman fue uno de los actores que encarnó mejor esa complejidad. Como lo hizo en La gata sobre el tejado caliente, adaptación de una pieza teatral de Tennessee Williams. Aquí se juntaban los rostros más bellos y cotizados de Hollywood de la época, el de Newman y el de Elizabeth Taylor. A gynecologist. He says there's no reason why we can't have a child whenever we want. Brick. Are you listening? Yes, Maggie, I hear you. But how in hell on earth do you imagine you're going to have a child by a man who cannot stand you? También basada en una obra de Williams, Newman apareció en Dulce Pájaro de la Juventud. No olvidemos que las obras de Williams, llenas de personajes heridos y sufrientes, eran la pera en dulce para los actores de la época. Well, the set that I ran with was a snob set. They had family, big names, big money. All I had was... Beauty. Say it. What you had was beauty. I had it, and I say it with pride. Yeah. Well, the others were born satisfied, but I had to get something better, and I did. I got it. While my friends were doing the conventional things, like flunking out of state university, I appeared the biggest stage yet on Broadway. I had my picture on the cover of Life magazine. Oh, ah! And at the same time, I was employing my other talent, lovemaking. That may be the only talent you ever truly meant. Les daban la oportunidad de interiorizar sus papeles y sacar a flote los conflictos más íntimos. Por esa misma época, Paul Newman interpretó también a Billy the Kid en El zurdo de Arthur Penn, donde hacía de un bandolero frágil y edípico. Oh. No, I just feeling kind of peaceful and easy. Listening to those freewheeling birds coming home. If we could just be like one of them out there, just free as a bird. No one in love is free, or even wants to be. Pero también podía encarnar a la perfección al hombre desgarrado entre dos amores. En Desde la Terraza hacía de un joven casado por interés con una heredera, pero enamorado de otra mujer. How long are you gonna be here? A month or so. Going back to Wilmington. Mm-hmm. I used to live very close to that poor child in Pennsylvania. Oh. I thought you lived in New York, in Gramercy Park, with Lex and all the stray girls you could lay your hands on. Or so they tell me. En esta película, Newman trabajó al lado de Joan Woodward, con la que se casó,
manteniendo el matrimonio hasta el final. En Desde la Terraza, ella hacía de la esposa capaz de asegurar a su marido una larga y próspera carrera en Wall Street. Hay que decir que Joan Woodward, una gran actriz, fue dirigida por Paul Newman en obras teatrales y en películas. She's foolish enough to still have me. Nothing's gonna stop me from spending the rest of my life with her. Well, I'm gonna stop you, but I'll never give you a divorce. You won't, huh? Just wait till you see a little collection of photographs that our friend Creighton Duffy is gonna let loose for public consumption. What photographs? You won't be able to show your face in this entire city if you don't give me a divorce. How do you like them apples? Alfred! Gran epopeya sobre la creación de Israel. Éxodo es una película muy ambiciosa y de gran presupuesto. Es también una cinta notable. Aquí Newman encarna al hombre que desafía a las autoridades y conduce en barco a una comunidad judía hacia la tierra de Israel. I don't understand. Each person on board this ship is a soldier. The only weapon we have to fight with is our willingness to die. But for what purpose? Call it publicity. Publicity? Yes, publicity. A stunt to attract attention. A letter to the newspapers. A help wanted ad to the official journal of the United Nations. Wanted by 600 men, women, and children, a country. A native land, a home. It's all they're dying for. Just to call attention to Israel. Without ever having seen it themselves. Does the vulgarity of it shock you? Es el papel épico y esforzado en la gran producción hollywoodense que le tocaba a un actor tan importante como Newman, ya convertido en una estrella. All these differences between people are made up. People are the same no matter what they're called. Don't ever believe it. People are different. They have a right to be different. They like to be different. It's no good pretending that differences don't exist. They do. They have to be recognized and respected. I recognize them. I respect them.